Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer una pequeña base para este esmeril y lo vamos a sujetar a este tornillo para poder hacer unos cortes necesarios. Vamos a necesitar dos pequeños pedacitos de solera de 3.5 centímetros. Los vamos a cortar. Aquí sujetamos esas dos pequeñas soleritas, ¿sí? Y ya le marcamos aquí con el punzón para saber dónde vamos a taladrar. Ahí está la señal. Bien, aquí es así como nos quedaron. Le metimos primero una broca pequeña y después de 3/8. Ya que tenemos ahí las placas con el orificio, lo vamos a atornillar aquí en las cuerdas que tiene nuestro esmeril. Hay que hacer un saque para que permita la ventilación. Finalmente ya hicimos aquí algunos cortes y adaptaciones necesarias para que se ventilara. Se cortó un poco más estas soleritas para el momento de soldarlas, ¿sí? Y es así como nos queda. Se está liberando la ventilación, como ya lo había comentado. Y bueno, cortamos este pedazo de ángulo a escasos 8 centímetros para soldarlos de aquí, para soldarlo de aquí acá. Buscamos la mejor forma para colocar el soporte. Esta es la mejor forma. Si nosotros lo invertimos, esta parte nos va a pegar aquí. Entonces, como va a estar fijo al tornillo, ¿sí? Esta es la mejor forma para soldar esta parte y que no perjudique en nada ni la ventilación ni la colocación del esmeril. Aquí ya lo colocamos con esos taquetes y aquí ya da perfecto la colocación para la soldadura. Aquí vamos a soldar y ya está. Ya que lo retiramos, ahora sí ya podemos soldar con confianza por ambos lados, por afuera y por adentro. Vamos a cortar dos piezas de 9 centímetros para continuar. Ahora la pieza de 9 centímetros, el ángulo lo vamos a soldar ahí. Medimos. Ahí ya lo presentamos con los tornillos, ¿sí? Le volamos estas esquinas para que permitan maniobrar al momento de apretar los tornillos. Ahora con un ángulo de 2 pulgadas por 1 y media vamos a hacer la base. Ahí ya le cortamos los dos pedacitos. 25 centímetros vamos a cortar de este ángulo de 2 pulgadas por 1 y media. Bien, una vez ya cortados estos ángulos, se colocarían de esta forma para poder soldar aquí todos los lados y que no cabecee si lo aventamos hasta acá. De hecho, así quedaría. Y arriba la base del ángulo de 2 pulgadas y media por 1 y media, de 2 pulgadas, perdón, por 1 y media.
Ahora vamos a soldar estos ángulos en los extremos del ángulo grande. Una vez que ya están soldadas, vamos a esperar a que se enfríe para enseguida proceder a soldar el ángulo de 2 pulgadas por 1.5. Aquí lo vamos a dar una distancia de 8 centímetros de aquí hacia acá y de 5 de aquí para allá, por así convenir a la forma de girar del disco. Aquí lo estamos señalando porque va a haber un canal acá para que entre el disco. Vamos a tomar la medida. Primero señalamos la altura del disco, ahora vamos a tomar la medida necesaria para abrir una abertura. Aquí le vamos a hacer un saque. Aquí ya está marcado. Vamos a meter el disco para cortar esta parte. Ya soldada la placa, nos va a quedar de esta forma, de esta manera. Es una de las funciones. Así es como nos quedó ya limpiecita, ya se pulió y demás. Ahora cortamos este ángulo de 8 centímetros de largo. Lo vamos a soldar con este para que nos sirva como base y sostén y quede mejor reforzado. Vamos a aplicar un puntito aquí para que quede como refuerzo. Ahí ya nos quedó debidamente soldado. Vamos a retirar la cáscara y demás. Una vez ya terminado, vamos a colocar este esmeril. Ya apretado, es así como nos va a quedar nuestro proyecto. Ay, modestia aparte, se ve padrísimo. Costó demasiado trabajo y va a ser muy funcional.